Fue el hombre más sabio y rico de todos los tiempos, y dentro de sus grandes enseñanzas estaba poder convertir a un hombre en un líder, llevar un equipo al éxito lleno de conocimiento. Es por eso que hoy te presentamos 4 lecciones que el rey Salomón dejó para convertirte en un líder. Un buen líder primero piensa en su equipo. Un buen líder de hogar primero piensa en su familia. Él le pedía a Dios conocer la humildad de pensar en el pueblo, en su equipo de trabajo. No se puede liderar sin antes aprender a liderarse a sí mismo. Así que nos aconseja olvidarnos del ego, no pedir para nosotros, sino para los que tiene bajo su mando. De esa manera, su familia, su equipo estará feliz y los resultados se verán por sí solos. Un líder transformador pone el corazón en el desarrollo de su gente. El rey Salomón pedía la oportunidad de callar y permitir a su pueblo hablar y expresarse. Un corazón que escuche es lo que debemos hacer, porque tu mismo equipo de trabajo tiene necesidades. Si escuchas, te escucharán. No se puede obtener resultados sostenibles en el equipo sin contar con la base de la confianza. Salomón comprende que no se puede dirigir a un pueblo si el pueblo no confía en su líder. La confianza surge con el tiempo a partir de la relación. Pero si no se proporciona espacio para escuchar a tus empleados, se está truncando la posibilidad de tener seguidores fieles, comprometidos y felices. Lo mismo le sucede al líder de una empresa que no escucha a su equipo tanto en forma grupal como individual. Tiene pocas posibilidades de desarrollar confianza y obtener los resultados requeridos. Y por último, el líder que lo da todo por su equipo, tarde o temprano recibe su recompensa. Esto está garantizado. Salomón estaba preocupado por el pueblo de Dios más que por sí mismo. Dios no solo le concedió lo solicitado, sino que también le ofreció riquezas, esplendor y una larga vida. Así que si deseas éxito y larga vida en la empresa que lidereas, necesitas dar lo mejor de ti, entregarte junto con ellos para obtener los resultados solicitados. La empresa crece, el equipo cree en ti y todos felices. Un alfa aprende, enseña, ayuda y consigue el éxito día tras día. Así que esperemos que estos consejos del gran Salomón te hayan ayudado. Nos regales muchos likes, compartas y te suscribas. Yo me despido, pero antes le enviamos saludos a Peter Parker, Voz, Leo Games, Eduardo Poblano Herol, Cristian Valera, Kevin Gómez, Caduquen, Santiago Torres Ruiz, Iván Aguirre, Vladimir Putin y en especial a Fernando Chaires por ser la primera persona en comentar el video, cómo ser más atractivo y exitoso según Will Smith. Te recuerdo, yo soy Frank, el macho alfa. Hasta la próxima.